quiero que salga mi vecina, ya quiero que salga mi vecina, ya quiero mirarla, saludarla, ya quiero mirarla, saludarla. Mi vecina, mi vecina, mi vecina tiene un cuerpazo que es puro antojo. Mi vecina, mi vecina, mi vecina me trae de un ala, me trae bien loco. Me provoca, pasa, me arranca un suspiro cuando ella sale, cuando la miro. Su figura me cautiva, me embeleza, quisiera que fuera para mí. Me gusta su pelo, me gusta su cara, me gusta su risa, su linda mirada, de pies a cabeza. Como mango, como Santa Elena, cada día más buena. Y saludos para los hermanos Cande y Pepe Garza.
Noticias Facebookeros. Iniciamos esta mañana con el Facebook Show número uno del sur de Texas. Y solamente por Facebook. En el Jesse Entertainment. Con el show que te dará información. Efemérides. Lo que se festeja el día de hoy. El clima. Los puentes internacionales. Notas curiosas. Descubrimientos del día de hoy. El significado de los sueños. El significado de lo que decimos. Los horóscopos. Y la muy gustada reflexión del día. Iniciamos con De Peluche Internacional con Edgar Torres. ¡Buenos días! Ok, ya estuvo. Oiga, feliz y contentísimo de amanecer a un día más. Gracias a Dios que nos permite el milagro de la vida, que nos permite amanecer nuevamente el día de hoy. Oiga, muchas gracias a todas las personas que han estado por ahí enviándome mensajitos y demás y preguntándome de lo que les había comentado de el proyecto que traemos ya en YouTube. Con muchísimo gusto, más adelantito lo estamos preparando y va a salir muy, muy bien, primeramente Dios. Permítame. Gracias, es que estornudé. Oigan, mis amigos, pues con la novedad, de que pues Facebook está, el día de hoy amaneció bastantito. Oye, ¿qué onda? Facebook amaneció un poquito medio especial, porque al menos a mí no me dejó compartir. Posting failed, dice, you cannot post in this group right now to prevent any misissue. We temporarily restrict your account. Ni modo, pero no le hace, mis amigos. Échele muchas ganas como quiera usted. Y ahí compártame, por favorcito. Si hay personas que, bueno, pues han estado por ahí y pues enviando solicitudes de que quieren saber el significado de sus nombres, el significado también de algunos sueños y demás, hoy lo tenemos. Pero antes, mis amigos, tenemos que compartirle lo siguiente, que es algo bastante, bastante interesante. Fíjate que la tormenta Beta está cerca de las costas. Y al parecer el día de hoy está entrando ya, como quien dice, en vigor, o ya está entrando bastante, bastante fuerte con las fuerzas esto me está desconcentrando. Quítamelo de aquí, página. Ok. Fíjate, las bandas exteriores de la tormenta tropical Beta azota la costa de los Estados Unidos en una de las múltiples tormentas en una temporada récord de huracanes en el Atlántico. Se pronostica que la llegada oficial será muy tarde, lunes, o sea, hoy, o el martes temprano. Pero los tejanos en esa área deben prepararse para las condiciones de tormenta tropical desde el domingo hasta el lunes temprano. Así es, o sea, deberían de haberse preparado ayer y hoy. Desde ya Beta está llevando condiciones de tormenta tropical a partes de la costa suroeste de Luisiana. Hay inundaciones que podrían ocurrir con poca advertencia. El gobernador de Luisiana instó a los residentes a prepararse para la tormenta, prepararse para fuertes lluvias y la amenaza de marejadas ciclónicas e inundaciones en ciertas regiones del estado debido a la tormenta tropical Beta. Esto lo dijo Edwards, quien es el gobernador de Luisiana. El centro de operaciones del estado de Texas ha sido activado a nivel 2 o condiciones de respuesta y escaladas, y el gobernador Greg Abbott advirtió a los residentes
que presten atención a los consejos de los funcionarios locales. Los funcionarios de Texas advierten que pueden ocurrir lluvias, inundaciones repentinas y tornados aislados con poca o ninguna advertencia. Los tornados pueden desarrollarse sin haber sido, pues ahora sí que anunciados oficialmente por las personas encargadas del servicio meteorológico. Entonces, alrededor de las 6 de la mañana, dice, veremos una combinación de oleaje, especialmente la inundación que podría ocurrir el lunes por la mañana, o sea, el día de hoy. Se está especulando que hoy, pues hubo una, aparentemente, si esto está sucediendo en este momento, habría una combinación de oleaje y una combinación de lluvia de agua entre una marea alta, lo que podría dar unos 1,2 metros sobre la carretera, dijo el juez del condado de Galveston. Así que, sin embargo, no se espera que ponga en peligro la vida, dijo Henry. Simplemente es bastante inconveniente. Fíjate, la vez pasada comentaron que venía la tormenta muy fuerte y demás, y había muchísimas restricciones e incluso evacuaron el área y estaban, primero fue voluntario y ahora están diciendo que hay que, no, ahora no están diciendo que hay que evacuar, nomás dicen está tranquilo. Siempre que las autoridades dicen algo, el servicio meteorológico dice algo, sale lo contrario. Ojalá y que esto no llegue a mayores, y espero que si alguien que está por ahí de las personas que nos hacen el favor de estar en la sintonía, que anden por ahí cerquita de Galveston, por ahí, que nos reporten y nos digan qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Así que es lo que hay que ver. Muy bien, mis amigos, vamos con lo que sigue. Fíjate que hay más cosas interesantes que te quiero comentar, y claro que sí, pero antes te recuerdo que para comprar la comidita sabrosa para el mediodía o para hacer el lonche, está Variety Meat en 3301 Lomas del Sur. Le ofrece en sus limpias instalaciones gran variedad de verduras y todos los ingredientes para la comida diaria. Además, un extenso surtido en carnes de primerísima calidad. Y todo para su carnita asada. Además, su bebida favorita, latería, fritos y cerveza bien helada. Le esperamos. El nombre lo dice todo. Variety Beat, 3301 Lomas del Sur, en el sur de Laredo. Taquería Coyutla ahora le ofrece el servicio de drive-thru para que no se baje de su auto. Ordene previamente al 956-724-1000 en Taquería Coyutla, 4120 San Bernardo, esquina con Chicago. Le ofrecemos el servicio de drive-thru, todo nuestro menú a sus órdenes en el servicio de drive-thru. Taquería Coyutla. Variety Meat en 3301 Lomas del Sur le ofrece en sus limpias instalaciones gran variedad de verduras y todos los ingredientes para la comida diaria. Además, un extenso surtido en carnes de primerísima calidad y todo para su carnita asada. Además, su bebida favorita, latería, fritos y cerveza bien helada. Le esperamos. El nombre lo dice todo. Variety Beat, 3301 Lomas del Sur, en el sur de Laredo.
Ok, volvemos, mis amigos. Estamos precisamente con muchísimo gusto. No va a salir esto todavía, así que lo quitamos por ahí. Eso, gracias, perfecto. Mis amigos, gracias de verdad por el enorme favor de su atención el día de hoy. Y claro, vamos con más cosas que están sucediendo precisamente. Fíjate que esto... se encuentran más de 10 millones de personas alerta precisamente por la tormenta tropical Beta acá en lo que es el área de la costa aquí en Texas también. Y bien, en otras noticias también que estamos con muchísimo gusto ya para compartirle. Fíjate que aquí en Laredo, Texas ha disminuido un poquito o en gran parte ha disminuido las personas que se han contagiado. De esto fue... hasta el día de ayer. Se espera que con las fiestas que han estado organizándose este fin de semana, ojalá y que no aumenten más casos. Así que, fíjate, hablando de que no se abre el comercio a lo que es a los paisanos, a nuestros conciudadanos, a nuestros allá amigos de, pues que... a veces cruzan y a veces no, pero la verdad es que hay muchas restricciones ahora por la pandemia, especialmente por el gobierno de Laredo y bajo el movimiento del tráfico de vehículos y la falta de visitantes de México le ha pegado muy duro a lo que es la economía más grande del gobierno de Laredo y desde el inicio de la pandemia, el mes de marzo hasta agosto ha causado pérdidas de casi 10 millones de dólares o más en el sistema de puentes. Imagínate eso nada más en los puentes. Ahora, imagínate en los comercios que ya muchos ya cerraron. Hay muchos comercios que dices, podrías pensar, no, es que cerraron y luego están esperando abrir. No, ya cerraron. Cerraron y se llevaron todas sus cosas. El centro está solo en muchas áreas. Anduvimos, ustedes no sé si recuerdan, anduve por ahí en el centro de Laredo tomando video y está desolador el aspecto, ahora sí que el ambiente está muy desolador, está totalmente solo. Esperemos que vayan empezando a abrir poco a poquito, pero fíjate, los ingresos del sistema de puentes internacional que rebasan cada año los 70 millones de dólares se han visto severamente recortados debido al COVID-19 a tal grado de que en este año fiscal apenas se espera llegar a unos 55 a 60 millones de dólares. Así que pues el reporte de la dependencia ni más ni menos que inició de que hablando de las pérdidas que han sido constantes en esos 6 meses y que esperan en septiembre también haya números rojos. Así que bueno, mis amigos, fíjate, no he podido yo compartir Facebook, no sé, bueno, me restringió de alguna manera el yo poder compartir las transmisiones, bueno, por 24 horas. Le invito y le pido de favor de que si usted puede, hágame el favor de compartir ahí con sus amistades y demás, con los grupos, etcétera. El día de hoy precisamente habrá pruebas gratis, así es. El día de hoy, 25 pruebas gratis en los terrenos del Live Down. Desde el día de hoy hasta el viernes 25, pruebas de COVID-19 gratis en los terrenos de Live Downs ofrece el gobierno del condado de Webb sin costo alguno para los residentes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en ni más ni menos que en el Live Downs. Los 5 días de esta semana en los terrenos y feria de exposición internacional de Laredo, o sea, Live Downs. Pero últimamente es llamado Webb County Fair and Expo. Es el mismo que está por la carretera 59 ahí por el Casablanca más adelante. En el pabellón del lugar estará en el edificio cerrado. No se necesita receta médica ni cita, solo llevar una identificación gubernamental, ya sea una licencia de conducir, pasaporte o una identificación de Texas vigente. Esta es la etapa más, esa es una etapa más de dichos servicios a los residentes del condado por parte del gobierno regional. El Departamento Militar de Texas con médicos y personal de la Guardia Nacional de Texas
están llevando a cabo este operativo para tratar de obtener más pruebas y ver en dónde estamos, mis amigos. Hay más noticias locales. Hay noticias que están bastante fuertes, mis amigos. Y de, más adelantito se lo doy, le doy la información. Fíjate, bueno. Ay, es que hay información bastante, bastante fuerte. Fíjate, esto sucedió precisamente aquí en Laredo, Texas. Y una mujer de 28 años de edad se dio un balazo accidentalmente en el pecho a la altura del hombro y ocurrió precisamente en la colonia de Santa Fe, ahí al sureste de Laredo. Fuera de peligro, pese a que la bala de calibre 9 milímetros fue que ingresó a su cuerpo, de acuerdo al informe de la policía, de manera preliminar, indica que accidentalmente fue como sucedió esto. Su estado está considerado estable y no pone en riesgo su vida. A las 8:30 de la mañana, en la cuadra 6 de la calle Vera, junto a la escuela primaria Art, ocurrió este suceso para que médicos y bomberos llegaran y reconocieron a la muchacha y presentaba un impacto en el torso en la zona pectoral superior. Rick Olivas, vocero de los bomberos de Laredo, dijo que la menor fue trasladada en estado inconsciente. ¿La menor? Estás hablando que de 28 años, ¿cómo que la menor? La joven fue trasladada en estado inconsciente al centro médico con disparo frontal. El detective y vocero de la policía, Joe Baeza, confirmó por la tarde del sábado, esto fue el viernes, que fue un disparo accidental. Y bueno, pues, esa es una de las cosas, mis amigos, que tenemos que tener mucho en mente. Tú tienes armas en tu casa, no las dejes en cualquier lado ni las dejes cargadas. Ahora, tienes que aprender a manejar bien las armas, tienes que aprender a manejar y asegurarte de que estas estén descargadas si no se va a utilizar y que lo que son los lo que son las revistas o los magazines que estén, cuando guardes una pistola, asegúrate, mira, te voy a mostrar lo siguiente. Cuando guardes un arma, asegúrate lo siguiente. Asegúrate de que esté sin el casquillo, asegúrate de que esté vacía, ahí que está vacía, te das cuenta, ahí lo puedes ver, está vacío, ¿verdad? Entonces, y que esté vacío, le puedes poner el candado, ¿verdad? O simplemente cerrarla, y hay armas que tienen el seguro aquí. Hay unas que tienen este seguro, lo haces hacia arriba, y por más que quieras, no. ¿Ok? Y hay personas que no tienen la precaución de saber cómo manejarla. Y cuando tú estés manejando este tipo de arma, de este tipo de armas, nunca toques el gatillo, aunque tú veas y pienses que esto está descargado. Aunque esté descargada el arma, es importante, mis amigos, que esto... nunca toques el gatillo. Hay personas que cometen la equivocación de inmediatamente cuando toman el arma, le ponen aquí en la mano el gatillo. Entonces, no es recomendable y es totalmente difícil. Es totalmente fácil de oprimir el arma. Ahora, una de las cosas que les recomiendo, mis amigos, cuando vayan a comprar un arma, busca una que tenga este tipo de sensor, que este sensor que tienes aquí, ese sensor pequeño, este pequeño que se ve aquí, el sensor pequeño, todavía aunque jales el gatillo hacia atrás, no va a llegar al final si no estás tocando ese sensor de la manera correcta. Hay que buscar armas, mis amigos, si vas a comprar una, que tenga varios, sistemas de seguridad. Uno de ellos puede ser ni más ni menos que este, que es el lock, el seguro de que tiene la obviamente, y cuando la compres,
Ya que la tengas ahí, obviamente, lo que tienes que hacer es poner ni más ni menos que el candadito que vaya por ahí, lo pones y lo... Ahora, si tú quieres guardar tu arma así, sin ningún tipo de balas, si lo quieres guardar, simple y sencillamente te recomiendo que el magazine lo tengas en... Si guardas tu pistola, nunca guardes tu pistola descargada cerca de tu magazine. Trata de poner tu arma en algún lugar, por decir, donde tú lo tengas en el armario con algún código de seguridad, y que tus magazines estén en otro lugar, estén lejos. ¿Por qué? Porque si esto llega a suceder, mis amigos, de que Dios no lo quiera, llega alguna persona en casa y andan los niños curioseando o llega alguna persona o se llega a meter una persona a tu casa, si encuentran el arma, la pueden encontrar, pero no va a tener balas. Por lo tanto, lo que hagas no va a pasar nada. Entonces, mis amigos de Texas, los que tienen licencia, ahora es muy importante, mis amigos, que si tú vas a obtener un arma, es muy importante que tengas y hagas lo posible o hasta lo imposible. Deja ver si puedo tapar de alguna manera. Bueno, ahí está. Pero mira, si es posible, es mejor que tú... voy a tapar ciertas informaciones. Bueno, es mejor que tú tengas y saques esta licencia que es esta licencia te dice, precisamente, dice, licencia para manejar armas. Es importante que tú la tengas, porque cuando ya tienes esta licencia, tienes el entrenamiento totalmente, obviamente, el entrenamiento de parte del estado de Texas, y ese entrenamiento, después de recibir ese entrenamiento, puedes manejar muy bien tu arma sin ningún problema. Otra de las cosas que es importante, tienes que encontrarte bien cómodo con tu arma. Tienes que conocer tu arma, si tienes 2, 3, practica con ellas. Y obviamente, más que nada, mis amigos, te voy a decir porque tengo personas conocidas que para cualquier cosa quieren sacar el arma. No, hombre, ahorita traigo aquí. No, no, no. El arma es una responsabilidad muy grande. No es ni para andar de picudo, no es ni para andar de ostentoso, luciendo, no es ni para andar siquiera de agresivo. No, señor. Esta es una responsabilidad. Es como, mira esto. Muchas personas aquí en Texas, ya no tanto, pero al principio, ay, ¿para qué quiero una pistola? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son sus intenciones? Te voy a decir una cosa. El arma... Y lo han dicho bien. Aquí acabamos de ver un caso de que una joven que fue por accidente. ¿Qué accidente pudiera ocasionar? Pretendamos que este es el arma. ¿Qué accidente pudiera ocasionar que te des un balazo aquí? ¿Cuál fue la maniobra que estabas utilizando? Y yo creo que esto es lo que tenemos que ver y que las autoridades tienen que checar muy bien. ¿Qué fue lo que originó que esto... ¿quién va a tomar una pistola y apuntarla así hacia uno mismo y ¡paz! Que se te dispare. Es muy difícil, pero no imposible, a menos que haya habido alguna, no sé, quizá alguna confrontación, etc. Lo importante, mis amigos, es que cuando tengas un arma en casa, que seas lo suficientemente responsable. Cuando traigas una pistola en tu automóvil, que seas lo suficientemente responsable. Y te digo de favor, si vas a traer un arma, que sea con licencia, 100% con licencia, como la que te acabo de mostrar, con licencia para cargar arma. Hoy se llama License to Carry. Y en mi licencia anterior decía otra manera. Decía Concealed Handgun License. Esta es la licencia anterior, ¿verdad? Y la licencia nueva ahora dice de esta manera. Ah, no, esta es la de manejar. No, esta.
Aquí dice, ¿verdad? Dice, license to carry. ¿Ok? Por favor, si tú quieres traer un arma, primero saca esta licencia, porque esta licencia te va a ayudar a que aprendas mucho más y que no, que Dios no lo quiera, que tengas un accidente. Y especialmente te enseñan cómo guardar, cómo manejar, cómo prevenir todo eso. No te digo que no tengas, ni te digo que te asustes tampoco, pero te digo que simple y sencillamente seas una persona responsable y que tengas mucho cuidado en dónde la dejas y quiénes están en casa, porque desafortunadamente muchos accidentes han pasado en las manos de personas que no tienen ni idea de cómo manejar un arma, ¿ok? Bien, mis amigos, eso es. Ahora sí, como dicen, se tenía que decir y se dijo. ¿Verdad? Sí, porque yo he visto, hay personas que siguen, obviamente tienen armas, ¿verdad? Y pocos tienen el entrenamiento. No es tan difícil manejar un arma, pero es muy importante que estés educadito y que sepas para qué es cada cosa. A lo mismo también que sepas, obviamente, cuando estás manejando tus armas, que sepas, obviamente, desarmarlas y limpiarlas para que de esta manera tú puedas sacar la pistola y darle su limpieza, etcétera, y mantenerla lubricada. Si no la mantienes lubricada, también puede haber un problema. Entonces, bueno, es una bola de cosas que tienes que saber, pero lo importante es que tengas la sabiduría de tenerla y guardarla de una manera a salvo, ¿ok? Mis amigos, es lo importante. ¡Vamos entonces! Damas y caballeros, ni más ni menos que... No, hay muchos puntos que podemos hablar de esto, hay muchísimos puntos de los cuales podemos hablar, pero bueno, pues me llevaría como unas 2-3 horas, les daría todo un show de puro esto, de puro de estas cuestiones. En YouTube sí tengo, ahí busca a Jet Entertainment, ahí tengo algunos tutoriales de todo esto, ¿ok? Así que, pero vamos entonces con lo de hoy, ¡dale! Pues resulta que las alergias andan todavía todo lo que da. Las alergias andan, pero que sí bastante fuerte, y con muchísimo gusto te voy a dar ni más ni menos que el reporte del clima para ambos Laredos y la región. Oye, tengo la manera de ver por aquí cuántas personas nos están viendo. Muchísimas gracias. Ahorita tengo aquí en la pantallita, tenemos ni más ni menos que, pues dice 10 personas. Pero en realidad tenemos una cantidad de... Nos están viendo 975 personas. Gracias. Gracias por estar aquí en la sintonía de verdad. Vamos entonces con mucho gusto a darle a usted el reporte de clima para ambos Laredos y la región. Claro que sí, con muchísimo gusto. Para usted que nos está haciendo el favor de estar en la sintonía, le compartimos la... hoy en este momento, esta mañana, haz de cuenta cuando dices tú, pues voy a salir a regar a ver cómo está. No, hombre. Me encontré con que teníamos una temperatura bastante, bastante fresca, no fría, pero sí estaba fresco aquí en Laredo, Texas. Y aquí está, mira nada más, te presento lo que es la temperatura de ambos Laredos y la región. Claro que sí. Vamos a hacer un poquito más grande. Ándale, gracias. En este momento tenemos una temperatura de 69 grados en escala de los Fahrenheit. Y bueno, pues es lo que nos está reportando el clima en este momento. Y obviamente va a cambiar la temperatura más adelantito. Tenemos una temperatura de 67 grados en este momento. Te repito, máxima 84, mínima 70 para esta noche. Espera que haya algo de lluvia ligera en ambos Laredos. Y para esta noche la temperatura mínima en los 70 grados. Para el día de mañana, máxima de 89, mínima de 68 grados. Y bueno, pues ya hay solamente un 10% de posibles lluvias para el próximo día de mañana. Por aquí está obviamente algo del... Déjame ver si puedo... No se puede, ok.
Bueno, quería ver el radar que está aquí. ¿Lo están viendo? Ese es el radar, pero por alguna razón no está funcionando. Yo creo que tiene atorado un billete de 50 o 100. Es posible. Pero bueno, sí, pues sí. No hay tanta lana como para tener todos los servicios de AccuWeather. No. Todo. Todo en esta vida se cobra, mi chavo. Todo en esta vida. A ver, déjame ver si puedo poner el radar. A ver. Si no se pone, pues ni modo. Vámonos entonces a lo que sigue, mis amigos. Y vamos ahora con ni más ni menos que con más noticias, obviamente. Locales, claro que sí. Para ti que me estás viendo en este momento. Oye, quiero, en algunas, dice mi esposa que está lloviendo. En algunas áreas del sur de Laredo está lloviendo. Es cierto. Perdón. Vamos a enviar saludos a las personas que nos están viendo en este momento, que están aquí en la transmisión. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos con mucho gusto a enviar saludos para mi buen amigo, el Cruz Melchor. Claro que sí, tremendo Cruz Melchor, que nos está viendo. Para mi hermana también, Ali Torres, que dice por acá, dice, ahí viene el cambio de clima, es tu alergia. Sí, así es, siempre va a cambiar el clima, que va a llover, a tener algo esa alergia. Dice por acá, good morning, el tremendo Alejandro Recio, buenos días, mi Alejandro Recio, también está por aquí, Goretti, Gori Henderson, Soleil Torres, buenos días también, mi hermana Irma Torres, claro que sí, preciosa, un saludo. Mi preciosa Melissa por acá dice, compartan please, claro que sí, por acá también dice, ya está lloviendo, sí, en algunas áreas está lloviendo, así que, bueno. Esperemos, mis amigos, que llegue otra agüita, pero no tan fuerte, ¿verdad? Pero que llegue bien, porque nos ayuda muchísimo a lo que son los plantíos y demás, de especialmente a las personas que están por ahí trabajando en el campo, ¿verdad? Para lo que es muy bueno. La vegetación es algo que nos da bastante oxígeno, como todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, mis amigos, con muchísimo gusto, vamos ahora a lo que sigue. Fíjate, aparte de otra de las noticias también que están pasando por aquí en Laredo, Texas, fíjate que el empleo, la tasa de empleo en Laredo, Texas comienza a recuperarse. ¡Ya lo hemos visto! ¡Así es! Ya hemos visto las calles. Fíjate, eso es lo que te iba a comentar. He andado en esta semana pasada, este fin de semana pasado, precisamente cerca del fin de semana, en lo que fue jueves y viernes, el empleo, se ve que ya hay más personas trabajando, ya hay mucho más tráfico, bastante tráfico en el área de lo que es por el 35, en el área de Zapata Highway, en las arterias principales, ya hay más tráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay más empleo. Ya hay personas que están trabajando más y bueno, pues gracias a Dios, esto es algo muy, pero muy bueno. Así es, pues la tasa de desempleo, pues se está, ahora sí que comienza a recuperarse. Y esto lo dijeron también precisamente las autoridades, se está recuperando. En agosto registró el 7 puto... ¿Qué dijo? ¡Épale! ¿Qué? Ahí te va otra vez. La tasa de desempleo en Laredo comienza a recuperarse y en agosto registró 7.8%, casi 1.5% menos comparación con julio. Y un reporte de la Comisión de Fuerza del Trabajo de Texas indicó que el mes pasado la fuerza laboral civil fue estimada en 119.500 personas, de las 110.100 que contaban con empleo. 9,400, no, para un 7.8% de desocupación. En julio, la mano de obra disponible en la ciudad fue de 115,700 personas, de las cuales 105,100 contaban con una fuente de ingresos y 10,700 estaban desempleados para un desempleo del 9.2%. Sin tanto tecnicismo ni tanto número que usted no me entendió ni yo tampoco. En otras palabras... para un mejor, y para un alivio excelente, resulta que ya hay más trabajo a nivel local y también a nivel estatal. Entonces, la tasa de desempleo en agosto fue estimada en un 7%, es decir,
ligeramente por encima de las tasas de Laredo en Texas, y a nivel nacional fue 8.5%. En otras palabras, la fuerza laboral dice que registró 5,000 nuevos trabajos y 300,000 desempleados menos. Fíjate nada más, es señal de una recuperación económica. 1,300, está mal escrito. 1,300 menos, entonces ya se va recuperando, ya va la economía poco a poquito. Las ciudades tejanas con un desempleo más bajo fueron Amarillo, College Station, Bryan, mientras que Abilene registró un 4.9%. Si tienes trabajo, te voy a decir una cosa. Si tienes chamba, agradece a Dios que tienes trabajo y valóralo, porque a veces el trabajo es una bendición. Si lo rechazas, estás rechazando la bendición de Dios. Ningún trabajo es algo que digas tú, ay, no hombre, me están castigando por ese trabajo. No, no, señor. El trabajo es sagrado porque es una bendición de Dios, por la cual muchas personas ahorita estamos buscando una fuente de ingreso bastante sólida, como un empleo. Y bueno, ahorita no lo hay para muchas personas, aunque hayamos hecho miles de aplicaciones y hay que seguir haciendo las aplicaciones. Métete a texasworkforce.gov, a ver, ¿cuál es la dirección correcta? texasworkforce.gov o .com, a ver, déjame ver. Te voy a dar la dirección correcta para que te puedas meter por ahí, porque ahí puedes hacer aplicaciones también. Esto está dirigido a las personas de aquí de Texas que están buscando trabajo. Te puedes meter a twc.state.tx. twc.tx.us. Ahí te metes y buscas trabajo, y hay muchas listas de trabajos que se acomodan a lo que tú estás buscando, ¿ok? Vamos entonces ya, mis amigos, a seguir adelante con ni más ni menos que lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Ya sabes, bueno, échale. Así es, las notas curiosas del día de hoy. Mira, ahí te va con las notas curiosas del día de hoy. La primera, ¿cuántos estamos muy emocionados de comprar las cosas en línea? Bueno, cuando hay lana, ¿verdad? Porque no siempre hay lana. Fíjate, una persona, y esto fue en México, y ¡ay, mi México querido! Fíjate, te voy a decir lo siguiente. Una persona decidió comprarse un celular. Él estaba muy ansioso de llevarse a casa o que llegara a casa un celular. Y se llevó una sorpresa no tan grata al ver que su pedido online, ya cuando abrió la caja, no era un celular, sino que era, ¿qué crees? ¡Un jugo de guayaba! Así es. Fíjate, Salvador Gómez denunció por medio de Twitter que realizó una compra de su iPhone SE a la tienda en línea de Sears, o Sears, ahí en México. Pero, a cambio, su caja contenía un jugo de guayaba de la marca Boing. Dijo, amigos, mucho cuidado. Bueno, aquí está el Twitter de él, el que lo puso precisamente. Y dijo lo siguiente, dijo, amigos, mucho cuidado. Si vas a hacer las compras por internet, dice, porque nos acaba de pasar esto. Voy a compartirte ¿te comparto la paginilla o no? Sí, vamos a compartir la página para que se vea lo que le llegó a nuestro amigo. Mira, ese jugo es el que le llegó. Y dice por ahí, dice, amigos, mucho cuidado, dice por acá, amigos, mucho cuidado porque me acaba de pasar esto precisamente, dice, mucho cuidado, y ahí está lo que es
en vez del celular, le llegó ese jugo. Dice, amigo, mucho cuidado con las compras por internet. Nos acaba de pasar esto. Compramos un iPhone SE en Sears, México. Hoy llegó el paquete y esto es lo que venía adentro. No es broma. La única respuesta que dan es que mandes un email para que hagan la investigación. Así que, bueno, imagínate nada más. Eso es algo verdaderamente... Ahorras una lanita. Ahorras una lana y dices tú, ¿sabes qué? Yo pienso que aquí es una manera segura. La tienda es una tienda de nombre de prestigio. Es Sears, o Sears. Entonces, si te llega esto, imagínate nada más. Es algo verdaderamente... Aparte de que es algo que dices tú, oye, pues sí es de mala onda. Ahora yo digo que la tienda tiene que investigar sus procedimientos. Tienen procedimientos, las tiendas, los negocios, tienen un procedimiento donde el que recibe la orden, el que recibe las instrucciones para poner el artículo en la caja, el que lo sella, el que lo manda. Entonces, tienen que ver dónde fue que ese eslaboncito fue que se rompió. Así que, mis amigos, hay que tener muchísimo cuidado. Otra de las cosas precisamente que son bastante curiosas que le están dando ahora sí que la vuelta al mundo es un... esto es de un ratoncillo. Fíjate, en las últimas horas se volvieron virales imágenes de un ratón que se desmayó al comer hojas de la planta de marihuana. Colin Sullivan compartió en Facebook la historia de un ratón que sorprendió por varios días a las personas, ya que lo vieron que estaba comiendo, fíjate, 2 días consecutivos iba y regresaba. Estaba comiendo hojas de planta de cannabis. De acuerdo con Sullivan, el ratón entró a su jardín para buscar comida y lo que obtuvo fue ni más ni menos que hojas de planta de marihuana. El hambre del roedor provocó que el animal comiera las hojas de la planta y terminara desmayándose por un par de minutos, pero volvía el animalillo, volvía precisamente a comer. Y mira, ahí está el ratoncito, ahí está. Mi pregunta es, ni más ni menos, mi pregunta es la siguiente. Acabas de ponerte en evidencia. Te acabas de poner en evidencia. Se puso en evidencia este joven. Porque obviamente dijo, entró a mi jardín. Ahí tenía ni más ni menos que mi amigo. Una planta que no debe estar ahí. Y dijo, si el ratón andaba buscando de comer y no encontró de comer más que eso, imagínate, pues es lo único que tiene. Así que él mismo, me imagino que las autoridades ya van a andar por ahí buscándolo. A ver, búscale, chécale, a ver dónde anda y demás. Esas son las cosas que suceden. Es lo que pasa cuando en internet publicamos ciertas cosas y no te das cuenta. Puede que te salgan las cosas que no deben de ser. Ok, así que bien, mis amigos. Vamos con mucho gusto a darle el tiempo nuevamente también a mis amigos que nos están viendo a través de Facebook y que están compartiendo. Claro que sí, mi hermana Ali Torres. Buenos días, cuñado Polo. Por acá también mi hermana Isio Quiroqui dice, ¿quién es el chulote de Mikey La Mole? Y sí, hombre, jajaja, hello, me pone por aquí. Saludos para Mikey La Mole, claro que sí. Fíjate que el día de mañana estaremos nuevamente con ni más ni menos que el avión a las 9 de la noche. Mi compañero Mikey La Mole y un servidor estaremos transmitiendo a partir de las 9 de la noche con ni más ni menos que Mikey La Mole, mi compañero, que obviamente vamos a tener muy buen contenido. Se la va a pasar usted muy bien. Le invito para que nos acompañe el día de mañana a partir de las 9 de la noche.
en el avión, aquí por Jet Entertainment. Así que ya saben, mis amigos, les invito para que nos acompañen, para que sintonicen, para que compartan, para que participen. Y bueno, pues estaremos por ahí haciendo varias cositas para que usted se entretenga el día de mañana a las 9 de la noche, mis amigos. Ok, llega el avión. Muy bien. Dice por acá, dice mi hermana, responsabilidad del control de calidad del producto que se envía. Ella está hablando. Saludos, cuñado. Bendiciones para ti, brother. Mi cuñado Polo, perdón. Dice por acá mi hermana, responsabilidad del control de calidad, el producto que se envía. Exactamente. Está hablando del paquete que llegó erróneo. Ya ves que Sears o Sears, pues mandó el paquete. En vez de un teléfono, llegó una caja de jugos Boing. Imagínate nada más qué tremendo susto y decepción también. Te pones a ahorrar una lanita. Buscas por ahí, pues, tus ahorros y demás. Pagas para que te manden el celular y estás tú. Cuando mandas pedir algo, aunque sea una pluma, estás, a ver, déjame checo el teléfono, a ver si ya llegó, déjame le sigo, a ver cómo viene, dónde viene, ya llegó aquí, ok, ya está afuera para distribución, ya estamos y demás. Y de repente ya viene y llega el camión o llega el correo o llega a tu buzón y vas muy gustoso, aunque sea una pluma. Imagínate, y luego dices tú, ay, no, pues la pluma está bien, pero no, y te decepcionas. Imagínate un teléfono celular, compadre. Imagínate que haya sido que ese teléfono celular, a lo mejor, alguien se lo quedó. Deja tú, esos no están, no, ese teléfono celular no trae ni siquiera el iCloud ni ningún tipo de protección. A menos que hayas comprado una aseguranza de la que pues se hacen responsables por los envíos. Pero aún así, aunque compres aseguranzas, vale gorro. Te hacen un chorro de broncas, de preguntas y demás, que de verdad es algo verdaderamente frustrante. En vez de ayudarte, te hace un poquito más tedioso y como que cuando estás haciendo un reclamo de la aseguranza, dices tú, sí, guagua, están preguntándote y otra vez, y sí, y luego se tardan un buen. Y ojalá y que le vaya bien a este joven que pues pidió el teléfono, y ojalá y que le vaya muy bien. Vamos entonces, mis amigos, ya a lo que sigue, y es lo siguiente. ¡Venga! Llegamos a los horóscopos el día de hoy. Saludos con mucho gusto. Dice por acá mi hermana Ali Torres, gracias por decir que compartas el programa. Saludos para Susi López, para Martín Mesa Ávalos. Saludos para ti, Jesús de León. También gracias por estar en la sintonía. Saludos con mucho gusto. También dice por acá, saludos para la familia de la Cruz. Gracias de verdad por la sintonía. Muy bien, mis amigos. Vamos con mucho gusto con los horóscopos del día de hoy y vamos a iniciar con ni más ni menos que me está solicitando mi preciosa esposa. ¡Tauro, venga! Oigan, sí les encargo que compartan la transmisión porque a mí me restringieron. No puedo estar compartiendo, así que pues Facebook ahorita anda bastante, así como anda como el maestro de... que te tocó en la clase. Acuérdate de tu maestro más estricto que tenías en la clase. Así anda Facebook ahorita. Todo te lo anda checando y te lo anda ahí. A ver. Tienes que estar bien derechito con Facebook por ahí. Entonces yo compartí y cosa rara, de repente me dijeron, no se puede. Ok, bueno. Vamos entonces, mis amigos. ¿O ya nos vamos o qué? Vamos con Tauro. Atención, Tauro, en este momento. Rápidamente, necesitas la seguridad económica para lanzarte a un proyecto personal que llevas pensando ya hace tiempo. Estás tratando de juntar un buen dinero para hacer un proyecto que llevas varios tiempo pensando.
Hoy podrías conocer datos que te van a tranquilizar en ese sentido, pero no tendrás la certeza absoluta. A veces, Tauro, hay que arriesgar para ganar. Por eso está el dicho que el que no arriesga, no gana. Y obviamente estás buscando esa seguridad económica para lanzarte a un proyecto personal que llevas pensado desde hace tiempo. ¡Eso! Vamos con mucho gusto con Sagitario. Claro que sí. Oye, un saludo a todas las personas que nos ven después de que el programa ya pasó. El programa lo transmitimos a partir de las 8:20, por ahí más o menos. Y hay personas que durante el día lo ven y les agradezco muchísimo, de verdad. Vamos ahora con mucho gusto con ni más ni menos que Sagitario. Venga, atención, Sagitario. El diálogo y la conversación íntima puede favorecer la mejora de las relaciones sexuales, que últimamente han quedado un poco relegadas, ¿ok? Lograrás reunir la fuerza de voluntad suficiente para cumplir con una disciplina alimentaria que mejore tus problemas de salud, Sagitario, ¿ok? Vamos ahora con mucho gusto con ni más ni menos que con Leo, esos leoncitos del zodíaco del día de hoy. ¡Vámonos! Atención, Leo, cuida en extremo las conversaciones en este día. Se va a dar para que haya mucho de qué hablar. Cuidado, porque puedes deslizar alguna información que llegará a quien no debe y puede comprometerte seriamente. Leo, y tu boca otra vez. Es mejor que... Sí, de verdad. Porque vas a tener una plática con alguien y se te va a salir algo que tú piensas que no está, no hay ningún problema, que no está delicada esa plática, y sí lo puede ser. Entonces, Leo, cuida muchísimo lo que vas a estar hablando y lo que vas a estar diciendo, ¿ok? Tendrás ofertas muy interesantes también, aunque te compensará seguir en la misma empresa, en lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás dedicado. Leo, sigue ahí. Pero, por favor, Leo, cuida tu boca. Ahora sí que pico de seda, pero de a de veras. ¿Por qué lo dice? No, pico de seda y como es de seda, pues, pum, como quiera lo puede decir y empieza a decir. La cosa es que Leo de repente es muy impulsivo en las cosas que dice. Y después, ya cuando metió la pata, dice, ay, me equivoqué, pero bueno, ya ni modo. No te lo había dicho, pero nomás no digas. Y ya valió puro fregada, porque las demás personas ya sabes que van a decir, mi techo no es bodega, y empiezan a dar información que no deben. No des información, especialmente información íntima o información familiar que no te están preguntando. Apégate a lo que te preguntan, mi Leo, porque es lo que dice por acá. Ok, vamos ahora. No, me dice muchas cosas más, pero ahí hasta ahí nomás le dejo. Vamos entonces con quién más. Dice Escorpión, por favor. ¡Claro que sí! Vamos con Escorpión. Atención, tu familia está muy unida en los meses y esto te hace sentir muy orgulloso de todos los que forman parte de ella. Sin embargo, tu pareja tiene dificultades, tu pareja tiene dificultades con ellos porque no puede evitar tener celos de la atención que le prestas. En caso de tener alguna pareja, esposo, etcétera, van a haber algunos episodios de celos que no van a llegar a tanto, pero tú tienes que poner de tu parte también, Scorpio. ¡Ok! Vámonos con... ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? ¿Quién más está pendiente? Para darle su... Ok, muy bien, dice por acá. Saludos para Luis el Colchonero Martínez. ¡Buenos días! El tremendo Luis el Colchonero Martínez, para que encuentren ahí los colchones, camas y demás, ahí en... ¡Caile, caile, caile! TS Fine Furniture, saludos para ti, mi hermano. Saludos para la señora Patti Gallegos, buenos días, acaban de levantarse y también me acabo de dar cuenta que algunas personas, pues como le dije, ya están trabajando, gracias a Dios.
Y es por eso que también algunas personas están viendo el programa más tarde y eso me da mucho gusto. Ayer, fíjate que ayer estaba recibiendo, cuando ustedes comentan, me llegan a mí obviamente esos mensajes. Y estaba recibiendo el día de ayer y el sábado comentarios del programa del viernes. Lo que me da mucho gusto que estén pendientes del programa, de verdad. Dice, buenos días, amigo. Bonito inicio de semana. Bendiciones para todos. Ya casi vamos a terminar, señora Pati Gallegos. ¿Qué andaba haciendo? ¿Dónde andaba? Apenas acaba. Ya dimos el horóscopo de Leo. Espero que ya lo haya escuchado, ¿verdad? Dice, vamos entonces con mucho gusto, mis amigos, a dar otro más que me están solicitando, que es el de Virgo. Venga, vámonos con Virgo rápidamente. Atención, Virgo. Los progresos en el trabajo el día de hoy serán lentos pero satisfactorios. Los superiores reconocerán tu valor y te propondrán para una mejor significativa en el escalafón. ¿Cómo estuvo esto? Otra vez. Te propondrán para una mejora significativa en el escalafón de la empresa. Aunque todo esto te cueste sacrificio personal, pero valdrá la pena. En otras palabras, sin tanto alegorío de palabras, los progresos en el trabajo vienen despacio, pero vienen seguro. Y las personas que están a cargo de darte algún tipo de ascenso, etcétera, van a ayudarte a que subas un poquito más en la empresa y que te vaya muy bien, pero con esto trae un sacrificio que valdrá la pena y tú te darás cuenta. Ok. Oye, dice por acá, saludos para los que estamos viendo en Monterrey, Nuevo León. ¡Claro que sí! Saludos para Monterrey, Nuevo León. Saludos para San Nico Ranch, Texas. Claro que sí. Para todas las personas que nos están viendo en Brownsville también por acá. Saludos saludos para Eligio y la familia Pruneda que nos están viendo allá en el Valle de Texas. Gracias, Brownsville. Gracias. También por acá me están enviando otro mensaje. Dice, por favor, podrías enviarme. Dice, saludos a mi hija. Dice, Ariana Cruz, que está cumpliendo años. ¡Claro que sí! ¡Felicitaciones para Ana Cruz, que hoy está cumpliendo años! ¡Con mucho gusto! Así es, felicitaciones y mil felicidades. Dice por acá Pati Gallegos, buenos días, mis amigos. Bonito inicio de semana. Bendiciones para mí. No oí mi signo, amigo. ¿Me lo puede dar, por favor? Claro que sí. Pero dígame por qué no escuchó su signo y por qué acaba de entrar ahorita en este momento y no entró a la hora que era. A ver, dígame por qué. No se crea. Leo, cuida al extremo las conversaciones en este día. Cuando puedes deslizar alguna información que llegará a quien no debe y puede comprometerse seriamente, Leo, pico de seda, cállate, si ponte un zipper, un candado, lo que sea, pero tiendes mucho a decir las cosas que no debes, Leo, hombre, chihuahua, ese es tu peor defecto. Por otro lado, tendrás ofertas muy interesantes, aunque te compensará seguir en la misma empresa, o sea, van a ofrecerte ciertos negocios, pero te conviene continuar como estás y sin moverle a nada. Sigue por ahí, ¿ok? ¡Vientos! Mis amigos, está llegándose el momento de la reflexión del día ya para finalizar esta transmisión. Así que, ¡vámonos! Vamos con la reflexión del día de hoy, en este momento. Esta reflexión lleva por nombre El Burro. Fíjate, y dice lo siguiente. Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo y el animal rebuznó fuertemente por horas, mientras que el campesino trataba de buscar algo que hacer para poder sacar a su animal, que era herramienta de trabajo.
Finalmente el campesino se dio por vencido y decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas. Así que pensó que realmente ya no valía la pena sacar a ese burro de esa zanja en la cual él había caído. Para esto invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle a enterrar vivo al burro. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y se desesperó horriblemente. Después, para sorpresa de todos, se aquietó. Después de unas cuantas paladas de tierra, el campesino finalmente miró hacia el fondo para ver qué tanto habían enterrado al burro. Y se sorprendió con lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía y daba un paso encima de la tierra. Se sacudía y daba un paso por encima de la tierra. Muy pronto, todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del hoyo. Pasó por encima del borde y salió trotando. La enseñanza de esto es lo siguiente. La vida va a tirarte tierra. Las personas te van a hablar de ti. Y quizá no van a ayudarte en muchas cosas. Y van a optar por echarte tierra en vez de ayudar. El truco para salir de ese pozo es sacudirse toda esa tierra que te está echando esas personas y utilizar eso para salir hacia adelante. Cada uno de nuestros problemas es un escalafón hacia arriba. Cualquier problema que se te haya presentado, cualquier situación, es oportunidad para aprender de ello y salir adelante. Podemos salir de los más profundos huecos si no nos damos por vencidos. Utiliza esa tierra que te echan para salir adelante. Y te comparto algo que dice en la Biblia de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que, mis amigos, les deseo lo mejor de lo mejor para el día de hoy. Recuerden, respete para que lo respeten. Edúquese para que no le cuenten. Aprenda, estudie, lee más. Vale más el que sabe más. Y si vas a hacer algo, haz lo mejor y da lo mejor de ti. Y primero que nada, pon todas las cosas en manos de Dios. Pon tu día, tu trabajo, y que tu decir sea siempre algo positivo. Vámonos, mi buen James, que el tiempo apremia. Y nos despedimos. ¡Ah! I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. Sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Taquería Coyutla te trae otro especial.
De lunes a jueves, de 4 de la tarde a 10 de la noche, disfruta la deliciosa libra de fajitas de res a solamente $16.99. Y los deliciosos tacos piratas a solamente $3.25. De 4 de la tarde a 10 de la noche. No olvides acompañarlo de nuestra gran variedad de aguas frescas, mangonadas, piñas coladas y mucho más. Taquería Coyutla, Mexican Food, Steaks, Sushi, Seafood and More. Variety Meat, en 3301 Lomas del Sur, le ofrece en sus limpias instalaciones gran variedad de verduras y todos los ingredientes para la comida diaria. Además, un extenso surtido en carnes de primerísima calidad y todo para su carnita asada. Además, su bebida favorita, latería, fritos y cerveza bien helada. Le esperamos. El nombre lo dice todo. Variety Beat, 3301 Lomas del Sur, en el sur de Laredo.